Gracias. El día de ayer, después de estar en comisión debatiendo este y el tema de ingreso básico universal, al cual ahorita veremos cómo pues, se quitan una máscara y se ponen otra, y todos los argumentos a favor de que la gente opine y que es bien importante escucharlas, ya no va a ser importante, van a dar una maroma fuerte. Me quedé haciendo una reflexión. No sé si les pasa, pero a mí en ocasiones en corto, cuando estoy platicando con gente, me dice, amén, es que no vale la pena participar en política. O sea, todo está podrido, no sirve para nada, es una decepción. Y trato de convencerlos de que uno tiene que participar para hacer que las cosas sucedan. Pero cuando veo esto, digo, pues es que otra madre, pues tienen verdad, tienen razón. O sea, es pura simulación. Yo entiendo que, bueno, no lo entiendo, pero digamos, veo que querían una consulta como la lona que decía aquí, juicio expresidentes. Yo lo he dicho muchas veces, defensor de oficio de nadie. Oye, debe haber juicio. Si hay pruebas, sí. Ahí está la fiscalía, es autónoma, por cierto, no es un empleado del presidente, y se procesa a quien tiene un delito y al que no se le deja en paz. O sea, no existe cárcel por aclamación, pues, ¿no? Ni libertad por aclamación. Pero hoy conscientemente saben que eso no es así. No hay una consulta de juicio. No hay, no es cierto eso. Es más, yo aquí les lanzo un reto. Si alguien me muestra en la pregunta un nombre, yo ahorita voto a favor de esa consulta. Un nombre, quiero verlo, quiero ver la redacción. Ahí está la redacción de la pregunta. La pregunta dice, para los que nos están escuchando, que si se investigan decisiones políticas, ¿qué es eso? ¿Qué es una decisión política? ¿Quién sabe, pues? Y luego dice de actores políticos. ¡Ah, hijo de la chinga! Pues me imagino que somos actores políticos, pero no sé, ¿usted es actor político? El ciudadano que participa aquí son actores políticos. Todos los que trabajan en el Senado son actores políticos. ¿No? Y luego dice del pasado. Es que de veras es una burla, es una falta de respeto. Y ahorita vamos a escuchar. Es que es histórico, lo que es histórico y debería de ser un delito patrimonial es que se gasten dinero en un absurdo como este. No tiene otra palabra, es un absurdo, es una burla. Nadie va a ir a dar a la cárcel por esto, por Dios, hombre. No me crean a mí, lo está diciendo el ministro presidente de la Corte, que después de una penosa justificación de una maroma jurídica para darle la razón al presidente de la República, como si fueran sus subordinados, ha tenido que salir a explicar que no, miren, es que no va a obligar al fiscal. Ah, no va a obligar al fiscal, oiga, venga y dígaselo aquí a los senadores y senadoras que están votando a favor para que eviten gastarse 8,000 millones de pesos, tirarlos a la basura. Y ahorita van a decir unas dos intervenciones más, por eso hay que cambiar y que sea junto con la elección. Ah, ya salió el peine. Entonces sí se trata de contaminar la elección. Señores, señoras, seriedad, pues por favor. De veras, de veras, de veras, es una vergüenza. Lean la pregunta, les reitero. Si me pueden contestar a quién aplica la consulta, les estoy preguntando directamente, ¿a quién aplica? ¿A quién? A nadie. ¿Y saben qué sí puede pasar? Si la gente contesta que sí, no va a pasar nada, hombre, nada, ¿qué va a pasar? Nada, por favor, hombre. ¿Y si la gente contesta que no? Ahí sí puede pasar, ¿eh? Porque es tan amplia que le aplica a todos y no tiene límite de tiempo. Entonces resulta que nos va a obligar este legislativo a aprobar una ley de amnistía. Bonita cosa, impunidad total. A nadie se puede procesar, a nadie, por ningún tema. No, hay que ser más responsables. Yo de veras, con profundo respeto a ustedes, les digo, para eso querían gobernar.
La gente votó con una esperanza de cambio. Todo lo que dicen con un odio profundo, que es que qué bárbaro en el pasado, sean diferentes. Tenemos la opción de ser diferentes. No pasar a la historia por haber hecho el circo más grande de la historia de este país. Muchas gracias.